tal cual. Bueno, pues ya han empezado los albañiles con la demolición. Han tirado todos los tabiques. Han dejado ya todo esto diáfano. La verdad que le ha cundido bastante. Han tirado los tabiques y han dejado los pilares, que lógicamente pues los tienen que respetar. Y ahí al fondo tienen que hacer el acceso para la cocina. El patio todavía no lo han levantado. Más adelante lo van a levantar. Estamos esperando que llegue la empresa también de que se lleva la Uralita, la empresa homologada que tiene que retirar las placas. Vale una pasta, pero merece la pena hacerlo todo legal. Ahí están los cables de la lumería. Esto es una caja de registro. Esto parece una lata de atún. Madre mía. Esto se ve que sí lo cambió. Sería de la parte esa que hizo. Porque estos son los antiguos, ¿ves? Y estos son más nuevos. Madre mía, esto no lo he visto yo en la vida. Pues ya lo has visto, ¿eh? ¿Qué? El cobre. Nos situamos en España entre los años 60 y 70. España está en pleno boom de la construcción de vivienda, y más concretamente de las construcciones de vivienda de protección oficial. Del año 1961 a 1975 se crea el Tercer Plan Nacional de la Vivienda, el cual preveía la construcción de 3.700.000 viviendas, pero al final en esos 14 años se construyeron más de 4.900.000 viviendas. En ese momento comenzó la construcción de polígonos de viviendas de patrocinio público y privado, en el que intervinieron incluso las grandes empresas. Y estas grandes empresas estaban deseosas de tener cerca de su fábrica a las familias de los trabajadores. El 80% de la vivienda de protección oficial tenía que tener entre 50 y 100 metros cuadrados. Lógicamente, con tanta construcción, las instalaciones y en particular las instalaciones eléctricas no estaban acogidas a ninguna normativa. Por lo que se podía decir que hacer una instalación eléctrica de un piso en aquella época era como un poco la ley de la selva. Por todo esto, el 20 de septiembre de 1973 se crea el primer reglamento electrotécnico de baja tensión, que es el padre, bueno, más bien que el padre, el abuelo, del actual reglamento de baja tensión que tenemos hoy en día. Este reglamento del año 1973, en la instrucción MIBT-019, correspondiente a las instalaciones interiores receptoras, nos obligaba a que los tubos protectores deberían de ser tubos metálicos rígidos normales, con aislamiento interior constituidos por un forro de papel impregnado y una cubierta generalmente de hierro emplomado, vamos, el tubo Berman, formado por una chapa dispuesta alrededor del mismo con los bordes unidos por solapa a lo largo de una generatriz. Incluso las instalaciones eléctricas de los talleres y de las fábricas se hacían así. Pero cuando salió el reglamento de 1973, se empezó a trabajar separándolos con circuitos, como se hace hoy en día. Los años 60 y 70 fueron una época de cambios para trabajar con la electricidad. Se empezaron a utilizar magnetotérmicos, interruptores diferenciales, tomas de tierra. Algunos llevaban ICP, otros llevaban ICP y diferencial. Yo siempre había escuchado que este tubo se le decía Bellman, con L. En vez de Bergman, Bellman, con L. Pero parece ser que fue una costumbre que se adoptó por el mercado asiático, por los chinos. Y quitaron la R y le pusieron la L. Yo siempre había escuchado Bellman. Y parece ser que no, que según la documentación que hay es Bergman. Las instalaciones empezaron siendo así, con un solo circuito. En una instalación como esta que vamos a reformar, los mecanismos no hacía falta que tuvieran fusibles, pero había otras más antiguas en las que los mecanismos sí tenían fusibles. Estos fusibles se montaban en los mecanismos cuando la potencia era más alta y se montaban para proteger las estancias que venían de la línea principal.
con el paso de los años, cada vez nos íbamos modernizando más. Las instalaciones, que en un principio fueron diseñadas para alumbrado y pequeños electrodomésticos, cada vez las fuimos sobrecargando más, más electrodomésticos, más luces, más consumo. El problema es que este tubo Berman lleva por dentro un aislante de cartón y se acabó prohibiendo por su riesgo de incendio. Y claro, si nuestra instalación todavía tenía cables finos con el aislante de tela y si además estos cables estaban dentro de un tubo Berman, era una combinación perfecta para un incendio. Con los años fueron cambiando la normativa y se prohibió el cable con aislante de tela y el tubo Berman. Pero es verdad que durante los años 80 era muy permisivo y se daban de alta instalaciones que estaban hechas todavía con tubo Berman, con cable aislado de tela y encima contadores en tableros de madera. Este tubo Berman me lo he encontrado en muchísimas instalaciones, pero por suerte para mí no me ha tocado tener que instalarlo. Solo me ha tocado quitarlo o intentar meter alguna línea por dentro, que ya con eso aseguro que es un trabajazo. Me imagino que el proceso de montaje de este tubo, aunque fuese rápido, supongo que no tenía que ser para nada sencillo. Cuando se instalaran tramos rectos me imagino que no habría problema, pero supongo que los tramos en los que tuvieran que hacerle curva, el instalador tendría que tener muchísimo cuidado, ya que he podido comprobar que este tipo de tubo, al intentar doblarlo, si te pasa aplicándole un poco de fuerza, se troncha con facilidad. Había oído hace tiempo que para estos tipos de trabajos en esa época existían unos alicates especiales para hacer las curvas. Como es lógico, estos alicates para doblar este tubo Berman hoy en día son un objeto de coleccionista. Pues al día siguiente, ya como estáis viendo, está todo limpito, todo el escombro recogido, ya se ve esto todo de un vistazo, se ve lo que es la vivienda, ya eran las divisiones de las habitaciones, levantarán tabiques. Según nos dice los albañiles, la casa tiene buenos cimientos, es bastante ancha, la verdad que está bastante bien. Y aunque no lo parezca, esto que estáis viendo es la misma casa del vídeo anterior, el del capítulo 0. Que os dejaré el enlace por aquí arriba a la derecha, por si queréis verlo. Han terminado de trabajar los albañiles, la han dejado todo limpio, curioso, todo recogido. Mirad que apañaron los albañiles, qué curioso, ¿eh? Cómo se han buscado la vida, han conectado ellos aquí su regletilla, la salida del térmico. Hombre, lógicamente no me van a estar esperando. Y aprovechamos aquí el térmico y la diferencia que tiene la instalación para poder trabajar. Las cajas de registro estas redondas, que muchos ya conocéis, de encontrarlas por diferentes instalaciones. Como digo yo, que parecen lata de atún. Así como se hacían las cosas antiguamente. Los ramales, todo por el techo, todas las líneas por el techo, el tubo Berman enterrado y bajaba las verticales a cada habitación, a las cajas estas redondas que habéis visto. Y como muchos sabéis, este tubo se terminó prohibiendo por el alto riesgo que tenía de incendio. Como tenía un componente que era cartón, pues esto os podéis imaginar, prendía como una mecha. Allá al fondo irá el acceso a la cocina, a que el tabique va afuera, se hará una puerta. Alguno estará pensando, madre mía, qué pedazo de casa. Pues no, señores. Los metros son los que son y lo que pasa es que lo estáis viendo todo sin muros, pero los metros son los que son. Aquí ya en un par de días estaré yo ya poniendo tubo. En cuanto levante ya los tabiques y haga las divisiones, como por ejemplo esto que estáis viendo aquí, que es el cuarto de baño. Es un pequeño croquis que se ha hecho el dueño para saber más o menos dónde poner la placa ducha, el lavabo. ¿Vosotros qué opináis? Yo creo que para un par de días la cundió bastante esta gente, ¿no? Se han pegado un trabajazo bueno esta gente, ¿eh? Y ya cuando levantan los tabiques, a poner tubo. Aquí estamos viendo lo que era el cuarto baño, con las tuberías tan antiguas. Ya pues todo esto va afuera, las tuberías, todo el suelo. Tiene que levantar el suelo para meterle un aislante por el tema de las humedades. Y esto... ¿Esto qué? La silla para controlar aquí la gente, ¿no? Con el látigo. Que va, hombre, que esto de ordeño que se la traigo para poder sentarse.
Es lo que, como se hacían antiguamente las cosas. Así que... Bueno, pues ya han empezado a levantar el patio. En el próximo vídeo veréis cómo han dejado el patio, la arqueta y todo lo que es los herramientos, los tabiques. Oh. Las tuberías viejas del agua. Y en el siguiente vídeo pues veréis el cambio que va a pegar la vivienda, la casa. Ya con los tabiques levantados, el patio con su desagüe hecho, la cocina.